Bueno, es importante, yo veo que este pacto por la seguridad va a dejar un producto que justamente es permitir que reduzcan los accidentes, que es lo que se pretende, y reduzcan también las víctimas de los accidentes, tanto en heridos como en fallecidos. Creo que hay un terreno firme en el cual estamos pisando, hay estrategias, hay de alguna forma acciones que se quieren vincular en las diferentes instituciones para conseguir este objetivo. Trabajamos para unir al Ecuador 24/7.